Before the sun appears, before the world has even stirred, let's get out of here. We don't need to hurry, the road ahead is clear. Let's follow the coast as far as it goes, or until we disappear. That gives me an idea. Let's get lost together. Let's go chase that postcard, wish you were here weather. Let's get lost together. If we don't, I know that I won't. Prácticamente tuvimos una pequeña siesta con Marvin y llegamos porque ya nos levantamos súper temprano y para poder alcanzar el tren y estábamos muertos. Fuimos a tomar brunch a un café que no se los recomiendo, lo vi en TikTok y se veía súper cute y súper cool, pero era súper caro y la comida no era wow, así que no se los recomiendo. Y ahora Marvin y yo vamos a ir a cenar y luego a tomarnos unos traguitos de repente, o mocktails, porque como les dije no quiero tomar mucho alcohol, pero de repente si encontramos un cute wine house o algo así para tomarnos unos vinos, de repente ahí tomé una copa o dos. Una de las cosas que me gustaba mucho de Viena la primera vez que vinimos fue el hecho de que el Airbnb era súper cómodo. Y cuando vinimos cuando éramos estudiantes, y esa es una de las cosas que más aprecio de este viaje, es que es prácticamente full circle, que vinimos cuando no teníamos plata, no podíamos costear ir a un bar, así que terminamos yendo a la casa y tomamos un vino, creo, de 1 euro, 2 euros del supermercado. Full circle. Y hoy día, pero este viaje en general estamos mejor, mucho mejor financieramente ambos, y podemos salir y cenar y tomar un cóctel sin pensarlo dos veces, y eso se siente, no sé, super cool, y es como un gran accomplishment, supongo, de poder salir y hacer ese tipo de cosas. Así que nada, hemos también alquilado un Airbnb un poco más nice y es super super cute, tiene esa vibra europea de edificios antiguos que son de paredes de 3,50 metros. Es enorme. Se los voy a mostrar. Marvin está ahí parado. Marvin mide 1,80 y todo eso es la pared. Es súper alto. Oh my god. You're so big. Oh Jesus Christ. Okay, I'm gonna post that. I'm not gonna cut it out. Pero eso es el. Este es el Airbnb y me encantan estas puertas. Marvin y su desorden, por favor. Pero bueno, este es el Airbnb. Voy a tratar de hacer un pequeño tour antes de que nos vayamos. Me gusta mucho este Airbnb, lo voy a dejar linkeado en la cajita de descripción cuando lo vean. Pero nada, ya estamos ready. ¿Estás ready? Uh-huh. ¿Should we go? Voy a filmar lo que haremos en mi celular. Lamento que estoy con chicle, pero... Una pregunta. Pregúntame. ¿Dónde está la gum? ¿La gum? ¿El chicle? ¿Chicle? Uh-huh. El chicle está en mi mochila. ¿Tu mochila? Uh-huh. ¿Tú? Tu mochila. Tus is for like plural. Don't take me up on that, but probably. That, esa es mi cartera. Mochila. Mochila. Voy a filmar en mi celular, espero que no les moleste. Y nada, chicas, vamos a salir a cenar. Estoy súper hambrienta. Un plato súper típico austriaco que se llama Wiener Schnitzel, que es algo que también existe en Alemania, pero es originalmente de Austria, right? It's originally from Austria, Schnitzel. Wiener Schnitzel. Así que vamos a ir a un restaurante que se especializa en eso y estoy súper emocionada. Es un poco carito para un schnitzel comparado con Alemania, pero si estamos en Viena, ¿por qué no? Bueno, las dejo acá. Ya nos vamos.
Este lo decidí, ustedes saben que me está encantando esta blusa. Este fue el regalo de Marvin, un collar de perlas naturales. Es súper cute y tiene uno de estos beads es acá de oro. Súper cute, súper cute. Y ese es su regalo de cumpleaños. Me lo dio antes porque llegó a la casa y lo vi. Yo fui la que recibió el paquete. Se me dijo, ¿quieres tu regalo? Te lo puedes poner para tu viaje de cumpleaños. Así que aquí está. Y usando mis jeans de mother, como siempre, con mis zapatillas. Nada, vámonos a cenar. Jagged metronome of typewriter keys. A simple thought brings you. I stepped out from the dark today into the world. I felt the light on my face. I kept trying to be the brave when all I needed was time to be afraid. You were firing shots in the dark, aimless and bewildered by the loss. You felt the blood run from your heart, though the beating never stopped. Oh, the beating never stopped. Even when chances are failed, don't surrender. You can lay your claims within. Please remember that you and you alone burn just like embers. Now I'm all alone, and I know.